No.
Okay, and the hola. Solo porque no llegó. ¿Eh? Ya sabes, el enemigo no llegó. Ah. Por ahora ya aquí está todo. Pues bueno, aquí estamos que ver qué ocurre. Yo estoy aquí en... mira, te paso... Míralo, este es Fatal Narok, el que yo tanto sí, lo sé. menciono. Te paras Ya aquí, lo ¿verdad? sé, lo sé. Digo, tú ya has mostrado hasta su canal. Pero bueno. Míralo, está haciendo directo ahora mismo de la De la Nintendo. E3, lo sé. Digo, prácticamente todos prácticamente todos lo están haciendo. Pero bueno, veamos qué es lo que ocurre en esta E3 con Nintendo. De nuevo, como sabes, no. Ahora esto va a ser un Nintendo Direct. Ya que, como sabes, desde hace años ya no hacen conferencias. Un momento. Minutos y Dani en clases. Pobre Dani. En fin, vemos cómo va a ocurrir con esta E3. Solo faltan unos minutos. ¿El qué? Que ya solamente faltan unos minutos. Aquí pone que faltan 3,50 minutos ahora mismo. Sí, eso es lo que estoy ¿El tío viendo. cuánto ponía? ¿Cómo? ¿El tío cuánto tiempo ponía? No, no, es que yo también estoy viendo, digo. Para mí No, pero dice... ¿cuánto pone tu temporizador? Para ver... No, es que todavía no empieza. No, coño, lo del temporizador de cuenta atrás de para la Nintendo Direct, ¿qué cuánto pone que te falta a ti? No me dice nada. No me dice que ya solo faltan 3 minutos, apenas. Leches. Eso, el contador de ahí. ¿Qué cuánto es el like que te falta? Ya como unos 2 minutos y medio. ¿Eh? Dos minutos y medio. ¿Me escuchas? Vale, a mí me pone que va por 2,45. Yo voy con 15 segundos de retraso. Voy a por el agua antes de que empiece esto. Pues a ver. Pues a ver cómo ocurre, porque como sabes ya muchos... Pues a ver cómo va a ocurrir esta E3. Un minuto 40 segundos. Eso se pone algo aburrido porque no hace mucho. Porque digo...
No ponen ni siquiera menos algo de música para esto. ¿Verdad? ¿Sigues ahí? Lucio. Hola. 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 Que parece no escuchaste lo que estaba hablando. Es que he ido por agua. Veamos que vamos a comenzar, digo, no sé qué esperar, digo, ya vamos a ver Smash Bros., pero Nintendo es impredecible. Oye, ¿qué te salió lo de Star Fox en la PlayStation? No, en la empresa, no, esa fue en Ubisoft, en la cual Fox McCloud va a estar incluido como invitado especial en un juego. Oh, 9, ya está empezando. 7, 6, 5, 4, Me tres, faltan 20 dos, segundos. uno. Verificación dependiente a Maduro 17. Aquí faltan todavía ahora mismo 5 segundos. Como tú estás viendo de otro stream, es por eso que tienes un retraso. Hombre, que quiero ver lo de este tío, que este es mi youtuber para Nintendo. Dios, caray, ¿qué es esto? Esto parece mechas. ¡Son mechas! Mecas. Mechas, mechas, lo mismo. Joder, ni que fuera una versión 3.0 de Gundam. Parece. Coño, parece una pelea de Metal Gears gigantes. Es que esto me recuerda a la pelea de Metal Gear Rey contra Metal Gear Rex. Pues parece, pero vamos, no piensas que eso es eso nada más que recuerda. El género de mechas ya existe desde hace mucho en Japón. A ver qué es este juego. Ole, hay corte en X. Lo atraviesa, mil cortes. Como el puto Raiden, joder. Demon Cross máquina. Me pido el mecha negro. Se ve interesante. Daemon ex máquina. Shinriki, Demon Cross. ¿3564 Será ahora que es. Dai 107 Dai. アーケディア法王ラダリアは軍事大国シリアに遠征軍を派兵一夜にしてその首都コメロパは陥落しアルスモロトは雲海の底深くへと沈んでいったその影にはたった一人の según dice este tío es el expansión de Xenoblade 2 no lo sé, no creo, pero no lo sé. Sí, ha mencionado las Blades. Ejida, la Blade. Es Xenoblade. Espera. Sí, Xenoblade. El poro de Torna. Sí, más de Xenoblade. ¿Dónde está? ¿Bokra ni sono chikara? ¿Kashite morae nai daro ka? ¿Hyotto shite okotte ru? ¿Netsu no toubatsu no koto? Esto debe ser una expansión. Una expansión de Xenoblade. O sea, que ese era el antiguo. El antiguo jefe de. ¿De Pira? No sé, pero ese era. ¿Y
no me gusta que yo soy el giro de tener pelo blanco. Es que en todos los juegos y series, un personaje muy importante se siente que tiene que tener pelo blanco. Como pasa, pues con los, como pasa con los diferentes maestros de ganador de Ginebra. Pues no lo sé. Pero... no sé, hay dos sí, que en este tío, que es que... ¿quién sabe? Pues espera, soy... sí, es más probable, es una expansión. Es una expansión completa de Xenoblade Chronicles 2. ¿Sí? ¿Quién contra malos? Ahora, ¿qué más van a hacer? ¡Reggie, físame! ¿Eh? Reggie Fils-Aimé, presidente de Nintendo of America. Countless play possibilities. From day one, all of you have shown the world what that means. Una cosa, este tío siempre le ha recordado a Frankenstein por la forma de cabeza. From low to on high. Where will Nintendo Switch take you next? To a smashing invitation cheered by fans and challengers? Or on a journey? Coño, este son los mechas super buenos. Sí, sí. Pero a ver qué van a... ¡Pokémon! ¿Suena hablar del nuevo Pokémon? We showed you Pokémon Let's Go Pikachu and Pokémon Let's Go Pikachu. A grand new Pokémon adventure through the vibrant Kanto region where your partner, Pikachu or Eevee, is always by your side. Add the transformative power of Nintendo Switch and you can play as you like, anywhere you like. Or, que según parece, esto es un remaster del primer juego, ¿no? Catch or battle Pokemon on one system with a friend. You can even transfer a Pokemon into the game. Hostia, from Pokemon. ¿Puedo utilizar el mando de Switch para capturar Pokémon? Esto parece Pokémon Go. Es a Pokémon Plus. Es porque esto es un este juego es para está es indicado para Pokémon Go. Or play the entire game with it alone. You can put a Pokemon into the Pokeball Plus, then bring it with you. Sounds like there's already one inside. It's the mythical Pokemon Mew. Mew comes exclusive with every Pokeball Plus and can join you on your journey through the game. Pokemon Let's Go Pikachu, Pokemon Let's Go Eevee, and the Pokeball Plus will be lanzarán en noviembre. Discover new friends. Este Pokémon es más una, un juego más casual, más indicado para los jugadores de Pokémon Go. ¿50 euros va a costar a Pokémon? No lo sé, solo hay que esperar. ¿Ahora qué vamos a mostrar? Okay, you ready for this? All right. He's desperate. Don't even think about it. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? ¡Mario Party! No joda, Mario Party con la mierda que es el juego. Super Mario Party, así se llama. Espera. Vamos a ver si es que esta vez es como los clásicos. ¡Oh, caray! El tipo que estoy viendo está super ajeado con este juego. Espérate. Se conecta con Switch. Eso es interesante. Are you guys ready to do this? All right, hang on this one. Fasten inside. Okay. All right, ready? Yeah. Wow. Parece que se puede jugar con hasta dos Switch. Ah, a ver qué es este juego al final. Muchos minijuegos son nuevos. Ahora están cocinando. ¡Uy! Usando Joy-Con. ¡En un triciclo! ¡Eso es muy gracioso! ¡Eso es muy gracioso! Octubre 5. Bowser, y creo que ganando Bowser. ¿Ganó Goomba? ¿Cómo podría ir en vez de un Goomba si no tiene brazos? ¿Pero qué es esto?
from her kingdom above. ¿Adoraste? As the mother of all life, the arbiter of every soul. Fire Emblem. Esto es Fire Emblem. Go ahead, give me orders. It's time to measure your worth as an instructor. Treehouse. ¿Eso es tres casas o es casa del árbol? Casa de... Usualmente treehouse quiere decir que es una casa de árbol. Pero no sé qué quiere ver esto, pero veamos. Some believe the crests, tokens of the goddess's power, are necessary to maintain order. ¿Qué me tiro? ¿Tiene unos grafitazos? Pues qué esperas de ahora ser una de una consola, que también es portátil. Esto sí que es para mí un simulador de guerra estratégico. Esto sí que no parece. Pues eso es lo que casi prácticamente son, ahora, porque los Fire Emblem son RPGs estratégicos. No, pero digo que ahora sí me parece un simulador de guerra estratégico. Porque este, ahora el tío va con sus unidades. O sea, es el tío con 20, 30 unidades contra otra. Contra otros enemigos que son... Oh, creo que sé por qué. Esto es... Creo que sé por qué. Es casi una combinación de Fire Emblem y los juegos Advance Wars. Sí, mira, se han puesto en posición de triángulo ahí. Se han puesto en posición de... Para lanzar a bola de fuego y todo eso. Los Fire Emblem eventualmente eres tú solo. O en plan, tú solo y un compañero contra dos enemigos. Pero ahora han puesto súper amplio. O sea, pelotones contra pelotones. Sí, es como Advance Wars. Así eran, pelotones. Ah, Fortnite. Lo cual, esto no tiene mucho... Sí, esto no tiene mucha sorpresa porque fue filtrado desde hace mucho. Que sí, Fortnite estará para la Switch. En serio, no es nuevo porque esto lo acaban de... Porque esto fue filtrado. Te juro, ¿qué estás viendo? Es un cabreo. ¿Eh? Que el está pillando un cabreo, es que no le gustó nada la fecha de salida, y ahora le sacan con Fortnite que de por sí le gusta poco. ¿Qué le han dicho? A la mierda. Sí. Pero bueno, pero una cosa, no hay tanto que quejarse porque, bueno, Fortnite es gratis. ¿Ya? ¿Lo lanzaron ya? I can't wait to drop off the battle bus and meet some of you on the battlefield in Fortnite. And on Nintendo Switch. Dice que ahora quiere Metroid para este año. Para estar contento con Nintendo. Lo ha dicho Austin, cada vez que aparece el rey este la caga. Tendrás que al final hacen como lo del Rubius diciendo Pokémon Battle Royale. También es a Pikachu ahí bajando en paracaídas y cogiendo una M4. Behind these rich and varied experiences from all of us here at Nintendo, thank you. Let's pull back the curtain on a few more, including two we're showing for the first time here today. Okay. Aspiring chefs ready for covers, pots and cutting boards. Ah, recuerdas de juego. Recuerda el original. Brimming with more recipes, characters, kitchens. And White Knuckle Mayhem. Se trata de decir de cocina. Eso es un juego más cooperativo. Like the ability to throw ingredients, kitchens that can change on the fly, and with Nintendo Switch, the opportunity to bake, barbecue, or broil with another player. El tío este está todavía decepcionado. Dice que no es un boom ni un pelotazo ni nada. Save the world from clumsy cooking when Team 17's frantic food juggler arrives. Cocinando ahí en un bloque cayendo. Sí. Hop on a snail. Poured berries or wipe out the enemy's queen to claim victory. Redesigned from the ground up, Liquid Bit and Bumble Bear Games. Okay, este juego de pizzas se ve interesado. A multiplayer phenomenon is coming to Nintendo Switch, and for the first time on console, two teams of up to four can square off no sé. In exciting battles. Play it first on Nintendo Switch later this year. Killer Queen Black. Venture through the mysterious parece el Duke of a vast forgotten kingdom in Teen Cherry's Hollow Knight. Hollow Knight. An action adventure filled with gripping combat and haunting secrets.
Mira, uno que le ha gustado, Hollow Knight. Mira. Pero se ve interesante. Lo quiero. That Hollow Knight was coming to Nintendo Switch, and I'm pleased to announce that the game, packed with all the previous downloadable content, is available on the Nintendo eShop starting today. Oh, these are lo lanzaron a la eShop el juego ahora con todo DLC. After this presentation, mira, algo que le va a alegrar un poco a usted. For Nintendo Treehouse Live, streaming right from the E3 show floor. Sí, cabreado. Where our Nintendo game experts will give you a closer look at some of these games and more. And I personally cannot wait to watch as intrepid challengers test their mettle in our Splatoon 2 World Championship. Sí, ocurrió el torneo. Y hoy ocurrirá el torneo de Super Smash Brothers. Action starts immediately following Nintendo Treehouse Live. Before después de la Treehouse ocurrirá el evento de Smash. Update on a game I know fans have been looking forward to. Octopath, from Square Enix is coming exclusively for Nintendo Switch on July 13th. Este juego se ve muy interesante. A new demo for the game from the Nintendo eShop on June 14th. Sí. Now, juego exclusivo. Let's take another action-packed look at some more experiences coming soon. Según dice Austar, este es el heredero espiritual del FF original. A ver, ¿qué está ocurriendo? Ah, Starlink for Atlas. El cual donde tiene Star Fox como invitado para la versión de Switch. Arena of Valor, Tencent Games. Minecraft, otra vez. ¡Ah! ¿En serio? Sushi Strike. Con Alex. La última conferencia que queda. Sushi Strike, Way of Sushido. Mario Plus, Rabbids Kingdom Battle, Donkey Kong Adventures. PixArt. Just Dance. Es cuando acaben, preparen y seguimos caminando, ¿vale? Pues no, está bien. Dragon Ball Fighter sí va a salir pronto en Switch, sí. ¿Cuál? Dragon Ball Fighter sí, para la Switch. Ah, vale. Captain Toad, Treasure Tracker. Este juego es adorable. Crash Bandicoot, Insane Trilogy. Ni Yala. Esto se ve interesante. Boink. Carcassonne. FIFA 18. Bleh. Y 19. Bleh. Ark Survival Evolved va a salir también. Wasteland 2 Director's Cut. Paladins. Claro, se confirmó Paladins. Disponible ya. Y Fallout Shelter. Lanzaron el juego móvil Fallout Shelter para Switch. Y aquí está Dark Souls. Oh, SK Heroines. O sea, peleadoras waifu. Wolfenstein 2 The New Colossus. Admítelo, SK Heroines es eso. ¿Eh? ¿Verdad? Sí, pero el tío este sigue decepcionado. Dice que quiere llegar. Mario Tennis Aces. Oh, Kyoto, Japón. Las oficinas. Hi everyone. I'm Shinya Takahashi of Nintendo. I hope you enjoyed what you've seen. Recently, it's been nice to see people pull their Nintendo Switch systems from their bags to play, even when they have only a little bit of free time. Every time I see that, I can't help but smile. At Nintendo, we approach development with the goal of delivering new and unique games to surprise people all over the world. And we're thankful for the many publishing partners also making games for Nintendo Switch. Today we share just a small portion of what we're currently working on. We hope you will look forward to what's coming next on Nintendo Switch. Now, it's time to share information on a certain title. I'll turn it over to someone I think you know. Okay. Smash! Masahiro Sakurai! Today, I'd like to introduce you to the new Super Smash Bros. Game for the Nintendo Switch. As you may know, Super Smash Bros. Is an action game about smashing beloved game characters off the screen. Just kidding. Many fighters have appeared in this series. I'm sure you are all eager to find out who will be joining the roster this time. A ver. So we made a video to showcase some fighters appearing in the game. Oh, video.
The number next to each fighter signifies the order in which they joined the Super Smash Bros. Series. Mm-hmm. Please, take a look. Oh! Battle. No, hombre, esto se ve mejor. ¿Y a ver? ¡Mario! ¡Oh, y se ve muy diferente al de Wii U! ¡Samus! A ver, ¿qué aquí está empezando? ¡Kirby! ¡Bowser! ¡Por Dios, esto se ve mejor! ¡Y por Dios! ¡Link de Breath of the Wild! ¡Donkey Kong! ¡Vaya! Se ve mucho mejor que Smash para Wii U. ¿Qué es, bro? ¡Oh! ¡Caray! Zelda se ve Force, diferente. Porque me gusta Force. ¡El llano! ¡Mewtwo! ¡Meta Knight! ¡Sonic está! Y esta vez cambiaron su Final Smash. Hicieron muchos cambios. Regresaron los Ice Climbers. Inklings. Wifi Trainer y Zero Suit Samus. Oh, entrenador Pokémon. Yes. Lucas. Hanondorf. ¡Oh! ¡Ike! ¡Oh! ¡Cloud está en el juego! ¡Cloud, aún sigue en el juego! ¡Sí! Me dieron los 40 mía. ¡Espera! ¡Todos! ¿Literalmente están todos? Porque acabo de ver a Motherfucking Snake. Sí, aquí está. ¡Todos! ¡Están todos! ¡Por Dios! No jodas, que el juego ya tiene más de 60 luchadores. ¿Tienen a todos? ¡Young Link! ¡Por Dios, este sí que se ha vuelto increíble! ¡Shock! ¡Wolf! ¡Mega Man! ¡Oh! ¡Proto Man y Bass estaban allí! Ya lo dije. ¡Wolf! ¡Está Wolf! ¡Sí! ¡Super Smash Bros. Ultimate! ¡Luigi! ¡Yoshi! 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 ¡Oh, por Dios! Este está por llorar, ¿sabes? ¡No puede ser! Pues, a Oscar, este tío está triste desde lo de Fire Emblem. No le anima nada. That's right. Every fighter ¿todos? In Super Smash Bros. History is joining the battle. Darren ahí con el librito. Indeed, absolutely every Super Smash Bros. Fighter ever is in this game, whether they were originally DLC or only appeared once in the past. So we made the impossible possible. Any way you slice it, this one has your butt. Simply put, this is the biggest crossover in gaming history. Once again, worlds will collapse. Oh, por Dios! Your starting roster may be as small as the original Nintendo 64 game. We've streamlined the conditions for unlocking fighters, and we want to make the process interesting, so it feels like you're constantly recruiting popular characters to your side. Eight-player battles are also making a return. No. See what happens when you pit many different fighters against one another. ¡No puede ser! Now let's take a closer look at certain fighters by highlighting how they teach.
Mario still easy to use. Mario se ve mejor que nunca. Hasta me... from his latest adventure. Capi. Also wear his wedding and builder outfits. Ah, y esta tiene a Capi. Link dons his champion's tunic from The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Link de Breath of the Wild. His bombs are now remotely detonated. Oh. And his final smash unleashes ancient arrows. Oh. He can also wear Link's familiar tunic of the wild. Although it's been a while, the 2-in-1 fights are back. Bien. Work together with Nana. Once she's gone, you're in serious trouble. Uh-oh. Ike's outfit from Fire Emblem Path of Radiance returns, along with his look from Fire Emblem Radiant Dawn. Now you can use both versions for the first time. Oh, esto es increíble. Voiced a little differently. Prepare yourself. Prepare yourself. Pikachu! We now have the female version of Pikachu, complete with a heart-shaped tail. Ah. Did you notice Pikachu Libre is a girl? Pikachu! Fox. Fox's design is now based on Star Fox Zero, and his final smash has received an overhaul. Oh! Cambiaron sus... final smashes are straight to the point, so you can get right back to fighting. Ah, esto es mejor. Falco! Falco's final smash features an unorthodox ship formation that's more unruly than Fox's. Either way, the Landmaster has been retired. Ryu. In one-on-one fights, Ryu will always face his opponents, just like in his original game appearances. It's a small touch that reduces accidental command inputs. Oh, esto es increíble. Charge moves, like Samus's charge shot, can now power up in mid-air. Sí. You can cancel with jump or dodge, but you'll be open to attack. Oh. Estás angelando mucho. Pues cómo no. Dancing Blade is faster and is easier to unleash one after another. This holds true for Roy and Lucina too. En serio, este no ha animado desde lo que desde la fecha seguida de Fire Emblem. En serio. Snake. Back by popular demand, veteran fighter Snake is sneaking back into the fray. Snake regresa. It's been 10 years since his last appearance in the series, so we can finally make some new dream matches come true. Es increíble. Of course, Shadow Moses Ivan is back too. A ver, pues la última de Snake. DDD's final smash is basically a cage fight where he unleashes missiles and a jetpack. ¿Cómo se ha marcado con el lanzacohetes? Oh, me encanta eso de Rey DDD. Pichu! Pichu is also returning from Super Smash Bros. Melee. Its electric shock still damages itself too. ¿A qué rey te debe? Pichu aún recibe daño al usar ataques. Zelda's more into research than fighting, so her design is from The Legend of Zelda. Ahora usa su estilo, pero de Zelda Link Between Worlds. Other fighters, but we made sure you wouldn't underestimate her energetic attacks. Her final smash is a ceiling move called Triforce of Wisdom. Oh! Sonic! Sonic's final smash, Super Sonic, is more souped up than ever. Either you're too slow, or he's lightning fast. Eso me encanta. Pac-Man. Looping around the stage sounds just like Pac-Man, don't you think? Pokémon Trainer. Pokémon Trainer is back with Squirtle, Ivysaur, and Charizard. You can change Pokémon during battle, and this time there's no penalty for sticking with one. Fangirleas mucho. Este será el mejor Smash Bros. Oh, female, la versión femenina. Some fighters, like Captain Falcon, trigger a dramatic slow-mo effect on strong attacks in one-on-one fights. Boom! And of course, his hazardous big blue stage is making a return. ¿Tú qué esperas este? Cloud. Just like before, you can play as Cloud in his Final Fantasy VII costume or his Final Fantasy VII Advent Children costume. Con su traje ya sea de 7 o de Advent Children. Esto es un video de fondo en madre que está haciendo cosas en la batidora. For example, Robin. You can see how much longer Robin can use Levensword and Tomes. Oh. Villager. For Villager, we made it easier to see what you've pocketed. Oh, qué bien.
Between the male and female versions, there are 8 different villagers. Hey, Bowser! Bowser's final smash, Giga Bowser, is even bigger and better. He's now as big as Bowser from the Yoshi's Island game. Oh! Oh! Pantallazo. All of Mr. Game & Watch's moves are back, and he looks even more like he did in his original games. His transformations are more full of character than ever. Young Link. Young Link from Super Smash Bros. Melee is making a comeback. That makes 3 Links for the first time. Lon Lon Milk, anyone? Wolf. After 10 long years, Wolf makes his return. His design is based on Star Fox Zero, and each of his moves has received a significant upgrade. Oh! Wolf se ve increíble. Kirby is his usual puffy self. But we've added a little something to his stone ability. He has a copy ability for every fighter, so the more fighters we have, the more challenging he becomes to develop. Ay, esto es increíble. Used to require repeated button presses to toggle Monado arcs. But now you can choose a specific one with a button press and a quick directional tap. Oh, cambiaron las formas de Monado. Eso es mejor. We also added Fiora to his final smash. ¿A cuántos trajes tiene Kirby? Ganondorf. Ganondorf rises again, returning to his popular design from The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Con su diseño de Ocarina of Time. Final smash, he becomes Demon King Ganon. Oh, los Mii's. The fighter's proportions have been tweaked a bit. There are 3 types: Brawler, Swordfighter, and Gunner. The moveset for each type has also been enhanced, and you can now choose from 12 voice options. Voces para los Mii's. Get this fighter ready for online play. Hasta para online, qué bien. Pit. Previously, Pit's final smash was 3 sacred treasures. This time, he'll be riding in style on the lightning chariot. Oh, eso es increíble. Zero Suit Samus. In the last game, Zero Suit Samus's final smash called in her gunship. This time, she uses her power suit to fire a devastating laser. Oh. ¿Qué sigue en esto, huh? Vemos que tiene su armar. Gets damaged, you'll see a crack in his helmet. Oh. But don't worry, it'll get fixed up right away. Okay, qué bonito. Bayonetta's costumes from her first 2 games are both available. Listen closely and you'll hear differences in the sound of them. Oh, se oye diferente. It seems we have a guest. ¿Rodan? Rodan appears as an assist trophy. Rodan ahora está como un trofeo. Warrior's final smash, Warrior Man, has changed quite a bit. After transforming, he no longer uses individual attacks to get the job done. Oh, eso fue muy gracioso. Donkey Kong. Donkey Kong's final smash is all rapid-fire punches, like Donkey Kong Jungle Beat. Ahora ya no es, cambiaron su final smash. Other fighters have expressive new facial animations. Little Mac. Little Mac's final smash is now a rush of blows from Giga Mac. In fact, all final smash moves in the game get right to the punch. Ahora ya son instantáneos los final smashes. Ness's new final smash calls on Paula and Pooh. Of course, Jeff still shows up as an assist trophy. Qué bien. Lucas, ¿qué tienes? Likewise, Lucas's final smash features Kumatora and Bony. Ah, qué adorable. At first glance, Wii Fit Trainer seems the same, but her face has a new look. Le cambiaron el rostro. On whether to change it, but it was a request from the Wii Fit developers. Mega Man. We've included all the hazards from both versions of Mega Man stage from Super Smash Bros. For Wii U and Nintendo 3DS. Qué bien. And for his final smash, say hello to Proto Man and Proto Man y Bass. Pero ahí por Lucas. Palutena's special attacks have been streamlined this time around. Oh. And her down special is now both a counter and a deflector. Oh. Rob! Rob has a new gauge on his chassis, showing how much fuel he has left for hovering. Oh. Qué lindo detalle. Let's see. Notice the Epsilon symbols next to Lucina and Dark Pit's numbers? Each of these fighters are based on another fighter in the game. We're treating these fighters a little differently, and have decided to call them Echo Fighters. Echo Fighters? Allow me to introduce a brand new Echo Fighter.
¿Un nuevo Echo Fighter? ¿Quién será? ¡Daisy! ¡Daisy! Daisy joins the roster as Peach's Echo Fighter. She fights in a similar manner as Peach, but they have different characteristics, which we hope you'll enjoy. Ah, el pinche hombre me encanta. Daisy! All in all, if you add up the changes we're making, there could be tens of thousands. I hope you're looking forward to some serious matchups. ¿Quiero el juego ya? And here's a new fighter. Nuevo peleador, Inkling. Inkling is a completely new addition to the roster. Qué bien. If you ink opponents, they'll take more damage from attacks. Oh. Ya veo. Different weapons are available as smash attacks or special attacks. Splatter shot. Ah. Oh, splat bomb. Qué increíble. Splat roller. And the final smash. Killer whale. Wow. You can actually run out of ink, so it's important to refill by pressing the B button while shielding. Oh. Inkling Boy also debuts alongside Inkling Girl. Me encanta esto. Inklings are very fashionable. All oh. Eight have their own outfits. Qué bien. Each has their own ink color, so matches get really bright. By the way, we added in the Squid Sisters as an assist trophy. Hey, las during hermanas. The concert, the camera zooms in for a close-up. That means it's easier to get knocked off the screen. Oh, qué bueno. O sea, ellas aparecen y la cámara se reduce a un... Eso es lo que me encanta. A ver qué nuevos assists. Let me share some additional information. As you may know, assist trophies lend helpful support in battles. You can yeah. KO assist trophies by inflicting damage, and oh. Now you get points for it too. Oh, eso está bien. However, some assist trophies will remain unbeatable. Maybe an unexpected guest will photobomb your battle. Yep, it's him. Bomberman! Hey, it's Bomberman! There's a wide variety, more than 50 of them here in the game. Por Dios. Of course, we're also adding even more Pokemon. Pokemon! We can't wait to show you. Y son muchos. Hoyo negro. Oh, Launch Star. Oh, Final Smash falso. Boom. ¿Qué nuevos escenarios es? There are a variety of stages available in this game as well, including a massive list of returning stages. If you can even know together to play, it'll be a challenge to hit them all. The graphics have been improved as well. Me encanta. Let's get a look at some stages from various games. Oh, por Dios. Hey, el castillo de Play de Peach. Boom, boom. Oh, por Dios. Striker Orpion. Oh, por Dios. Este es posible. Posiblemente este se convierta en el mejor Smash de todos. Sí, en serio. La cantidad que tienen es increíble. Murai Towers. Oh, el Gran Plateau de Zelda. Hey, ahí está el viejo. Oh, por Dios. Me está dando un ataque. Oh. Stages now have both Battlefield and Omega forms too. Battlefield formas Omega. Their sizes and terrain are all the same. So savor the simplicity with music and backgrounds from your favorite series. ¿Toda meseta en serio? Nuevas técnicas. ¿Qué entorno más pequeño para oh, yeah.
Ah, pues. ¡No me se han destruido! ¿Cómo? ¿Te han destruido la esta meseta? Sí. It can come in handy when recovering from a fall. Oh. However, if you dodge too much, even on the ground, you'll be wide open to attack and your duration of intangibility gets short. Oh. O sea, no abuses de los dodge o serás más o tendrás. Mira. Pressing the A button and jump at any time. Boom. Boom. Also, you can smash attack by pressing the A and B buttons just like the previous game. Qué bien. Perfect shield. A perfect shield occurs when you release the shield button. Boom. Until now, you were able to pull it off without any major risk, but going forward, you'll need to time it carefully. Oh. For one-on-one battles, the damage dealt will now be greater than in battles with higher numbers of players. Oh. Más daño causas en no uno. Qué bien. In a timed battle, the fighter in the lead will sometimes flash with light. Ah. Better do something or no victory pose for you. Qué bien. Y más, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? We've got something special for your playing pleasure in Super Smash Bros. Ultimate. ¿Qué los tienes? ¿Qué nos tienes? Ah, el control de GameCube. Qué bien que incluyan eso. Nintendo GameCube controllers can be used in Super Smash Bros. Ultimate. Claro, eso No, Smash no es para nada como eso. All Super Smash Bros. Series amiibo figures are compatible this time as well. Qué bien. In fact, all fighters' current amiibo figures will be supported, even if they're from a different series. Tap a compatible amiibo figure to add in a figure player, or FP, and level up. Mm-hmm. Your FP data from previous titles can be transferred. Eso está bien. Entonces, ¿qué? We hope you're as excited as we are. Our staff will continue working hard until the game releases. We really appreciate your support. We've made including every single fighter ever our number one goal, so I'm kind of hoping you aren't expecting too many new challengers. Vaya. However, we do have one more announcement. Espera, please, espera. Take a look. ¿Qué van a anunciar? ¿Qué va? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué? Espera, ¿qué? Espera. Pienso. Creo que es lo que creo que es. Uff. Sí, creo que es. No, es Ridley. Ridley. Oh, por Dios. Oh, por Dios, Ridley. Oh, vaya. ¡Diciembre 7! ¡Diciembre 7! Good morning, everyone, and welcome to Nintendo Live from the Los Angeles Convention Center and E3. Se me está alegando de tanto que gritas, Alex. Estoy sin aire.
Like to say thank you to everyone in the world for tuning in to our Nintendo Direct, as well as our fans in Japan. I am Bill Trinan. I am here with Nate Bildorf and Eric Smith from the Treehouse. Esto tal vez sea lo mejor que hayan anunciado. Y acabó la conferencia, ¿no? Sí, pero ahora ya están en el live house, en el live stream house, para mostrar, claro, pero van a mostrar más el juego. Yeah, I know that was a probably a lot of Smash to digest for those of you viewing at home. Mr. Sakurai on video explained quite a bit to us, but we are very fortunate to have a live Mr. Sakurai. Me sorprende here, esto. Translator Raymond Elgin. Y estoy cansado, pero ¿qué puedo decir de esto? ¿Qué puedo decir? Realmente esto puede ser lo mejor. Este tal vez pueda ser el mejor Smash Brothers de todos. Más aquí. ¡Hey, Sakurai! ¡Eres un dios! Creo que me voy a servir aquí porque obviamente ya eso es todo ahí. Bueno, van a mostrar los juegos, eso sí. Pero... necesito un respiro. Creo que no termino aquí. ¿Qué conclusión que puedo decir? Y tal vez esto fue lo mejor de la E3. Esto fue lo mejor de todo. No sé, tengo que calmarme. Pero nos vemos después. Ya bajé. 楽しんでいただければと思います。